Chécate esta opción para comer y pasar el día en Celestún. Amigos, estamos en este momento en Palapita La Rubia. Chéquense esta opción. Les voy a decir que tiene dos opciones. Esta que está prácticamente enfrente del mar y esta que está, pues digamos que un costadito del mar, porque realmente está también frente del mar. Lo que quiero decirles es que este tiene un costo extra de 300 pesos. Dan las mesas y aparte tu consumo. Pero si lo que quieres es ahorrarte unos pesitos, tienen también esta palapa que es, vamos a decir que más económica, porque aquí no tiene costo, aquí te dan las mesas y nada más te piden de consumo mínimo un platillo y una bebida. Les voy a enseñar. Entonces, lo que quiero comentarles es que cuando consumen aquí pueden utilizar de manera gratuita las hamacas. Hay varias por ahí, ya quitaron una, pero hay como más para que te acuestes y estés cómodamente aquí en Celestún. Otra cosa que quiero comentarte es que tienen vestidores, tienen regaderas, tienen cambiadores. Entonces también lo puedes utilizar al consumir aquí o al rentar en la parte de adelante. Vean que tiene aquí como para que cuelgues tu ropa. El lugar es bastante sencillo, pero bastante cómodo también. Te voy a enseñar más o menos cómo llegar. Amigos, la verdad es que no hay mucha referencia, pero quiero decirte que está entre la calle 9 y la calle 11 de Celestún, aquí enfrentito de la playa. Una referencia que puedo darte es que por allí está el malecón y por aquí está el columpio tradicional donde todos se toman las fotos de aquí de Celestún. Bueno, amigos, esta es la carta. Quiero enseñarles los precios más o menos. La verdad es que están bastante accesibles y ahora les voy a enseñar cómo son los platillos, si vienen pues abundantes o vienen como muy medidos. Ahora les voy a contar. La verdad, amigos, es que los platillos estaban justos, muy ricos. El personal es muy amable. Si tengo que comentar que por ser Celestún puede que se saturen un poco, pero el platillo llega. Hasta aquí el video, amigos y amigas. Si tienes alguna información adicional, déjala en los comentarios para que esta tribu viajera la pueda leer. Deja tu me gusta y sígueme para más aventuras. Ahora sí, me despido de ti, no sin antes recordarte que los sueños se cumplen.